Continúa el caos en el Centro de Corrección de Menores Renaciendo, ya que este día, en horas tempranas, los menores en rehabilitación se enfrentaron en contra de miembros de la policía, donde hubo intercambio de disparos y como resultado quedaron cuatro de los jóvenes y un policía herido, donde también perdió la vida uno de los menores. Bueno, mire, el problema se da porque este, los muchachos estos se revolvieron y agarraron a pera y a tiro los, la guardia que estaba acá, la seguridad, ¿verdad? Entonces, eh, hubo más o menos unos intercambios de disparos eh, provocados por ellos también y pff, lógicamente reaccionó la fuerza y hay tres heridos de parte de ellos un muerto y un policía herido, un soldado herido. ¿verdad? Está controlada la situación, hasta ahorita no tenemos control de, de adentro, pero por fuera sí, esperando porque hay visitas y no podemos entrar nosotros porque no queremos provocar más eh, problemas. Los menores que resultaron heridos fueron trasladados de inmediato al hospital escuela, tres de ellos ya fueron dados de alta ya que las heridas no eran de gravedad, mientras que el cuarto herido está en estado crítico. Eh, luego de que se produjera un enfrentamiento en el centro Renacimiento, donde perdió la vida uno de estos jóvenes. Al parecer, eh, todos ellos son integrantes de la pandilla 18. Según las autoridades encargadas de la seguridad exterior del centro de menores, estos poseen armas de alto calibre y se desconoce cómo logran el ingreso de las mismas. Sí, la situación está controlada en este momento. Lo que está esperando en este momento es que vengan derechos humanos para poder ingresar y que esta vista salga. Salga de las instalaciones. No, tienen es, lo que sentimos ahí en una mini y una k que estamos sintiendo que tienen ellos ahí, ¿verdad? Ese es el problema, pues. verdad Y no se ha podido detectar porque saber cómo la esconden, pero este, sí, sí, la población, algunos periodistas, algunos de la Cruz Roja que estaban acá, eh, pueden decirles que, que fue lo que pasó, ¿verdad? Que sí hay armas ahí dentro ellos tienen armas. Las autoridades coinciden en que es difícil controlar que se den este tipo de enfrentamientos, ya sea entre los mismos menores recluidos o con elementos de la policía, y que por tratarse de menores es prohibido que haya elementos armados. Esto hace que no exista seguridad dentro del mismo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámaras Moisés de León, les informó Isabel Torres.